Buenas tardes, niños. Vamos a dar inicio a la clase de lenguaje y comunicación de sexto básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Hoy lunes 20 de julio, siendo las 12 con 8 minutos. Chicos, voy a explicar nuevamente el trabajo a realizar con el libro Las Brujas, ¿ya? Luego de eso, vamos a retomar las exposiciones pendientes, si es que hay algún compañero que esté presente en la clase y no haya presentado anteriormente. Y luego continuamos con la clase que sería la número 27, donde nuestro objetivo será leer comprensivamente un fragmento de una novela. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ponga atención. Parto con la explicación del trabajo del libro Las Brujas. Para eso voy a proyectar mi pantalla. Usted ya puede descargar este documento desde la página del colegio, ¿ya? Por ende, si usted quiere desde ya, ingresa a la página del colegio. Aquí la estoy mostrando, ¿cierto? Material pedagógico, sexto básico, lenguaje. Y al final de la página, usted va a encontrar un cierto documento que se llama Evaluación Las Brujas Julio. Usted aprieta descargar y le va a abrir el siguiente documento. ¿Ya? El objetivo de este trabajo es realizar una ficha de lectura. ¿Ya? Primero tengo que leer el libro Las Brujas y luego realizo la ficha de lectura en un formato libre, que puede ser Word, PowerPoint o en una cartulina. Aquí usted puede descargar el libro de manera digital para quien aún no comienza la lectura. Esto es lo que yo les decía que se va a cambiar, ¿ya? La fecha de entrega no será el 31 de julio. Se extiende el plazo y tienen un mes para realizar este trabajo porque lo deben entregar entre el 17 y el 21 de agosto. Ese es el plazo. Ahora, si usted ya leyó el libro y tiene tiempo de hacer este trabajo y lo quiere entregar antes, no hay problema. Pero el plazo de entrega se extiende hasta el 17, entre el 17 y el 21 de agosto. Si usted va a realizar el trabajo en Word o PowerPoint, debe enviarlo adjunto al correo electrónico, al mío, al personal, ¿cierto? Si usted lo quiere hacer en una cartulina o en el cuaderno o en una hoja de blog, debe tomarle fotos y debe enviar las fotos al correo, ¿cierto? Al mío personal. Para los compañeros que lo hagan así en una cartulina y envíen fotos, por favor que la letra esté bien clarita, la foto lo más clarito que pueda, ¿cierto? Para que yo pueda evaluar, ¿cierto? Y corregir su trabajo. Primero les voy a mostrar el ejemplo y luego la pauta de evaluación. Esta es la ficha que usted debe realizar. Ficha de lectura como título, arriba los datos personales, ingresar los datos del libro como título, autor editorial, una imagen, también puede ser un dibujo para quien no pueda tener para imprimir, ¿cierto? Debo realizar un resumen del libro Las Brujas, donde yo hablo del inicio, el desarrollo y el desenlace de la historia. Luego comento lo que más me gustó del libro y explico por qué. Lo que menos me gustó del libro y por qué. También voy a agregar frases favoritas del libro tal y como se presentan. Por ejemplo, yo voy leyendo y dice, y la bruja dijo, qué lindos ojos tienes porque son los más lindos que he visto. No sé, estoy inventando. Entonces digo, uy, esa frase increíble lo que dijo, la copio en esta parte de las frases favoritas y explico por qué a mí me gustó tanto. Para terminar la ficha, debo entregar una valoración en una escala de 1 a 5 estrellas sin explicación. Solamente aquí, por ejemplo, si yo pienso que el libro era malo, dibujo una estrella. Si a mí me encantó el libro, 5 estrellas. Si más o menos, 3, 4 estrellas, y dependiendo de lo que usted piense con Profe. respecto, espera un momento, con respecto a si le gustó o no le gustó el libro, pero aquí es solamente la cantidad de estrellas sin explicación. Por último, deben responder estas dos preguntas si están de acuerdo con las decisiones del protagonista o los protagonistas y por qué. Y por último, ponerse en el lugar del o los protagonistas y responder qué habrías hecho tú en su lugar. Ahora sí, ¿alguien tenía una duda por ahí? En yo. Dígame.
¿Qué pasa si en el tema de las estrellas, de valorar del 1 al 5, dibujo las 5 estrellas, pero las pinto en depende del número que le quiero calificar? ¿No, no cambia nada? No, si las quiere pintar mejor porque así se va a ver bien marcadito cuando usted saque la foto, por ejemplo. ¿Ya? Para los compañeros que lo hagan de manera digital, quizás van a sacar una imagen de una estrella de internet y las copian y las pegan, ¿ya? Si la idea es que esté el contenido, no el diseño, eso no es importante. Ahora bien, lo que se va a evaluar está súper específico, ¿ya? Porque quizá en la evaluación anterior habían cosas que no se entendieron, pero usted para hacer el trabajo o cuando lo envíe tiene que revisar esto. Esto es lo más importante. Si usted quiere tener una buena nota, usted revisa. Escribir los datos personales y el nombre del colegio, 2 puntos. El trabajo está limpio y ordenado, 2 puntos. ¿Ven? Es súper sencillo. Cuenta con todos los datos del libro. ¿Cuáles son los datos del libro? Los veo. Ahí están, los tres que salen ahí. 2 puntos. Presenta una imagen o dibujo del libro. ¿Dónde se pone acá el dedito? Listo, 2 puntos. Tiene un resumen del inicio, desarrollo y desenlace. Es decir, 3 párrafos, ¿cierto? Un párrafo para cada elemento. 6 puntos. Ojo, aquí tengo que hacer un buen resumen entonces, porque son 6 puntos. Cuenta con al menos una frase favorita y su explicación, 2 puntos. Presenta al menos un elemento que le haya gustado y su justificación, 2 puntos. Presenta al menos un elemento que menos le haya gustado y su justificación, 2 puntos. Entrega la valoración con cierta cantidad de estrellas, 2 puntos. Responde las 2 preguntas finales con argumentos para cada una de esas preguntas, 4 puntos. Y por último, si presenta un diseño llamativo, ¿ya? Para quien lo haga en PowerPoint o para quien lo haga en la cartulina, la idea es que quizás le ponga, no sé, el título en grande, con plumón, le haga un diseño en la orillita, que los cuadraditos se vean bien claritos, bien bonitos, y que se aprecie una organización en la estructura de la ficha. ¿A qué me refiero con esto? A que primero debe estar el título, los datos, seguir esta estructura que sale aquí. Ahora, para los compañeros que lo hagan en PowerPoint, puede que el diseño cambie, ¿ya? Porque en una diapositiva yo puedo presentar esto, por ejemplo, solamente esta parte. En otra diapositiva presento esta parte y en la última diapositiva presento, no sé, la valoración y las respuestas. Eso también lo puede hacer, pero lo importante es que siga este orden, ¿ya? Primero los datos personales, luego el resumen, luego las frases favoritas pueden ser, luego lo que más y menos me gustó, las estrellas y las respuestas de estas preguntas que salen acá al final. ¿Ya? Y esto entonces se entregaría el 17 al 21 de agosto, no el 31 de julio, por lo tanto tienen un mes para hacer este trabajo. Chicos, tienen harto tiempo, así que cualquier duda que vaya surgiendo, usted me va comentando. ¿Hay dudas con respecto a la explicación del trabajo? No. ¿No? ¿Quedó clarito? ¿Algún comentario? ¿Se puede hacer en Word, en PowerPoint? ¿Lo puede hacer en una cartulina? Donde usted quiera, donde usted pueda. ¿Ya? Ahora yo estoy dando todas las facilidades, ¿cierto? Tratando de que usted, no sé, según los recursos que pueda tener, busque la alternativa que mejor le acomode. ¿Ya? Así que es súper fácil, si no tiene para imprimir, hace un dibujo. ¿Ya? Más fácil que eso, yo creo que no, ya no podemos dar más facilidades, ¿cierto? Y tienen un mes para poder realizar este trabajo, así que hay harto tiempo. Y hay hartas semanas que usted me puede mandar un correo si tiene duda o acá por el chat en una clase online en caso de que tenga algún problema con el trabajo también. Dígame, Josefa. O simplemente me está diciendo que está claro. No sé si tiene una duda ahí la Josefa. ¿No? ¿No hay más dudas? Sí.
Ya, también recuerden que ahí el Álvaro me había comentado algo la clase pasada, en donde nosotros hicimos una modificación. Yo quería cambiar este mes, ver una película y después leer el libro Las Brujas, ¿ya? Pero cuando les pregunté a ustedes, había muchos que ya tenían el libro y que ya lo estaban leyendo. Así que por ahora el libro Las Brujas y la siguiente evaluación va a ser una película. ¿Ya? Ahí vamos a cambiar, porque los otros cursos están viendo una película, así que también a ustedes les di la posibilidad de eso. Sofía, dígame. ¿Qué cosa? ¿Hasta cuándo es eso de qué? O sea, que hasta cuándo se entrega la evaluación de del libro de las brujas. Uy, la Sofía parece que no estaba poniendo mucha No, que atención. se me quedó pegado el computador. Ah, tranquila, lo vuelvo a repetir. Chicos, del 17 al 21 de agosto usted tiene plazo para entregar el trabajo del libro Las Brujas. Por eso yo les decía que tienen un mes, ¿cierto? Porque hoy, ahora es 20 de julio, hoy, y tienen hasta el 21 de agosto para entregarla, así que tienen un mes para hacer este trabajo. ¿Ya? Así que hay harto plazo, hay harto tiempo para que lo haga con calma, para que la primera semana de agosto pueda descansar, ¿cierto? Y después pueda dedicarse a esto, o hace un poquito ahora, un poquito después. Así que van a tener harto tiempo para esto. Chicos, voy revisando la lista de los conectados y voy a ir también viendo si usted hizo o no hizo su presentación o si está pendiente. ¿Ya? Así que me esperan un segundito. Ok, voy a ir viendo, leyendo. O si hay alguien ahí que me diga yo estoy pendiente, mejor así avanzamos más rápido. Ya, aquí tengo una primera compañera que está pendiente, que sería Belén Tromelao. No sé qué pasó con su trabajo, si lo va a presentar ahora. Ella es una compañera de las que está pendiente. Ahí sí me puede hablar por el chat, por el audio. Si no tiene esa posibilidad, háblele al grupo de los compañeros. Ahí que alguien me haga llegar la información. Benjamín Ruiz está listo. Ya presentó. ¿Qué más está presente? Ibarra también. Felipe Soto también. Florencia Barros también está lista. Solamente me estaría faltando, parece, Belén. Sí, también Sebastián. Estoy viendo uno por uno de los conectados. Francisca Pérez también me aparece pendiente. No sé si me va a dar alguna, me va a dar el trabajo, alguna explicación. Gaspar está listo. Josefa está pendiente. Están con esos compañeros presentes, así que por favor, si me puede ir respondiendo. Por último, dígame, tía, no lo tengo. Después conversamos para saber qué pasó con esos compañeros, ¿ya? Marco está listo. Martina también. Las dos Martinas estaban listas. Matías Amacio lo tengo pendiente. Ya. Lo va a hacer ahora. Rodrigo está listo también. Sofía Gayupe hace tiempo que ya lo había hecho, ¿cierto? Saavedra también. El Tomás también lo había hecho Contreras. Mora, no sé. Estoy revisando. Ahí tengo otro compañero pendiente. Tomás Mora.
Valentina también está pendiente. Vaya respondiéndome, por favor, por el chat para ver qué pasa con esos compañeros. Vicente también está pendiente. William está listo. Y terminaríamos. Ya. Ya nombré, ahí tengo dos, cuatro, seis, siete compañeros pendientes. Listo, entonces. Ya, Francisca dijo que lo iba a hacer ahora. Matías no lo hizo y Vicente también. Entonces partimos con Francisca y Vicente. ¿Ya? Después vemos qué va pasando con los compañeros. Sí, Agustín, la exposición que usted ya la hizo. Ya la próxima clase es mucho, o sea, nosotros ya habíamos conversado con respecto a los plazos. No sé si vamos a poder tener tiempo porque la próxima clase tenemos que hacer otras cosas. Ya no estamos atrasando con la clase de hoy porque esto se debería terminar la semana pasada. Ya entonces ahí vamos viendo si le podemos dar tiempo, un tiempito por ahí. La idea es que lo prepare, sí. ¿Ya? Vamos a partir entonces con Francisca y luego Vicente. ¿Les parece? Hola, ¿se escucha? ¿Dónde está? Ah, que no la... Ya. Francisca, ¿usted quiere proyectar algo? No, lo voy a decir. Ya. ¿Y preparó algún material visual? ¿Cómo? ¿Algún material para proyectar? Porque tenían que hacer un material de apoyo, ¿se acuerda? No. No lo hizo. No. Ya. Entonces, para recordarle un poquito a los compañeros, estamos presentando ciertos personajes que haya luchado contra algún estereotipo. Lo que se evalúa es que usted exponga una información completa, ¿cierto? Con el nombre de la persona, que indique lo que hizo, que explique quién es, algún acontecimiento importante en su vida, cuál fue su aventura, su lucha contra el estereotipo y por qué lo escogieron. Que use un volumen adecuado, un vocabulario también adecuado, que tenga un tiempo cierto breve, no más de 3 minutos, debían utilizar un material de apoyo y si usted, si yo tengo dudas, cierto, la idea es que usted pueda ir respondiendo. ¿Ya? Eso es lo que se va evaluando. Recuerden que es formativo. Ya yo al final les digo, mire, le faltó esto, hay que mejorar esto, etcétera. Sí, chicos, lo pueden hacer también solo con el audio para los compañeros que no tienen la cámara. ¿Ya? Comenzamos entonces. Ya. Yo lo hice de Natalia Duco. Natalia Duco es una atleta chilena especializada en el lanzamiento de bala. Nació el 31 de enero del 1989. Tiene 31 años, mide 1,79 m y pesa 99 kilos. Actualmente posee el récord nacional de lanzamiento de bala en Chile y todas categorías. Inició una carrera profesional a los 15 años con su entrenadora Dulce Margarita García. Natalia Duco se convirtió en la primera chilena en ganar un oro mundial en atletismo. Sus títulos obtenidos son la medalla de oro en Mundial de Atletismo Juvenil de 2008 y oro en Juegos Sudamericanos de 2010. Ella dijo hace unos días en un Instagram Live de Natalie Chilet que en uno de los temas que hablaron fue la autoestima. Y Natalia Duco dijo: "Me encanta mi cuerpo, me encantan mis músculos. Todo el mundo se ríe cuando cuento esto, pero a mí el peor piropo que me pueden decir es Nati, qué flaca o qué flaca. Es lo peor que me pueden decir". Y eso. Ya, Francisca, faltaría entonces, ¿por qué escogió a Natalia Ducó? Yo la escogí porque rompió el estereotipo de que la mujer tiene que ser delicada o más femenina. Y con eso. Ya, solamente por eso. ¿Qué es lo que te llama entonces más la atención de la vida de ella? Por ejemplo, de lo que tú mencionas que ella dijo, de lo que ella hace. Como que es que rompió como el estereotipo
y como que no le importan los comentarios que le hacen y sigue adelante con lo que hace, aunque siempre hay comentarios malos. Sí, qué buena reflexión lo que dice Francisca. A veces nosotros, ¿cierto? Nos guiamos mucho por lo que dicen las demás personas y terminamos sufriendo en vez de ser felices, ¿cierto? Y aquí eso a ella le hace feliz lo que hace, independientemente de quizás que algunos la critiquen por su forma corporal o por hacer algo un poco más masculino, etcétera. Bien, Francisca, bien ordenada la presentación. Ahí comentó un poco de la vida de ella. Me pareció súper bien esas frases que agregó. Faltaría, ¿cierto?, para una verdadera exposición, por ejemplo, en clases, el material de apoyo, ¿ya? Que también había que realizarlo. Bien, Francisca. Seguimos entonces con Vicente y después Josefa. ¿Va a presentar algo? Sí. ¿Se ve? Sí, pero hay que dar vuelta ahí la cámara porque está ladeado. Ahí sí se ve. Si se puede acercar un poquito más para poder verlo un poquito más claro. Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor. Ya, esta es la historia de Daniela García, una joven que a los 22 años de edad cursaba el cuarto año de medicina. Fue un viaje a Temuco a unos juegos deportivos de su universidad. Cuando cambió radicalmente su vida, fue en el viaje al sur en el tren, del cual al cambiar de andén cayó y el tren le cortó sus cuatro extremidades. Hizo un libro y el título era Eligió vivir. Luego de su larga recuperación, se transformó en la primera médica amputada cuadrilateral en el mundo. Hoy, hace 18 años de su accidente, es madre de tres hijos y trabaja como médica en rehabilitación de la Teletón. Vicente, ¿por qué escogiste a Daniela? Porque a pesar que no tuvo ni pierna ni mano, igual ahora es doctora y eso demuestra de que uno que tiene todo y no hace algo bueno es porque no quiere. Sí, es verdad, ¿cierto? Ella tiene un libro muy bonito, que no sé si ustedes tienen hermanos o conocidos en octavo, nosotros lo leímos justo este año. Su historia es muy impactante, la verdad es que cuando yo también, yo nunca lo había leído, entonces lo leí junto con los niños. Es una historia, pero increíble. Ella perdió sus cuatro extremidades, no de forma completa, ¿ya? Pero, ¿cierto? Ella tuvo un accidente en tren, o sea, ¿quién sobrevive a un accidente en tren? Y lo mejor de todo, que ella quiso salir adelante, ¿ya? Porque cualquier persona quizás dice se echa a morir, no continúa con su estudio, no forma una familia, pero ella, y durante el libro lo va mencionando, dice, yo quiero seguir adelante, yo lucho por mi vida, en ese momento estaba pololeando, finalmente se casa con él. Y tienen hijos. Ella fue después a la Teletón, se rehabilitó ahí, ¿cierto? Para comenzar al usar las prótesis, poder mantener una vida un poco más normal. Y ahora actualmente, como dice Vicente, ella es doctora de la Teletón. Es muy impactante. No sé si ustedes vieron la Teletón que se hizo este año, ella apareció ahí. Era una doctora, una rubiecita con rulito. Mostraron ¿Sí? ¿Lo vieron? Ah, Vicente lo vio. Mostraron cómo ella había llegado a la Teletón en un inicio y ahora, ¿cierto? Como una doctora y era grande, salió adelante, increíble. Muy lindo lo que presentó Vicente, una historia diferente, muy conocida en nuestro país. Así que te felicito, preparó su material de apoyo, excelente trabajo, Vicente. Muy bien. Chicos, seguimos con Josefa entonces.
Ya, a ver, veamos entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Belén? No, no me ha respondido, no sé si Belén le puede hablar al WhatsApp a alguien, a algún compañero, para saber qué pasa con ella. Ya, Matías debe preparar su presentación para la próxima clase. ¿Ya? Y si no, no sé realmente qué está pasando porque no me mandó ningún correo, ninguna justificación, nada. La próxima clase es el día viernes, así que tiene harto tiempo. ¿Ya? Luego tenía pendiente a Tomás Mora, que tampoco me ha presentado nada, no me ha dicho nada. Ya, Sebastián, ¿está listo usted? Sí, Ah, ya, entonces vamos con Sebastián. pero lo puedo hacer sin cámara. Sí, no es necesario la cámara y el compañero la puso para presentar su material de apoyo. Ya, Seba, cuando usted quiera. Ya, voy a presentar a Natalia Ducó. Natalia Ducó es una atleta chilena más especializada en el lanzamiento de bala. Natalia posee el récord nacional de lanzamiento de bala con 18,97 metros. También se convirtió en la chilena en ganar un oro mundial en atletismo. Ella ha pasado por tres Juegos Olímpicos, los cuales son Pekín, China 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Yo elegí a Natalia Ducó porque veía los Juegos Olímpicos y observaba cómo competía. A Natalia le dicen que una mujer no puede tener muchos músculos, pero a ella no le importa. Eso. ¿Por qué la escogiste, Sebastián? Porque veía los Juegos Olímpicos y observaba cómo competía. Ah, ya, como la Y además conocías que es chilena. antes. Sí. ¿Y por ser? ¿Y vos sos chilena también? Ah, ya, perfecto. Sebastián, ¿tienes algún material de apoyo que quieras mostrar? Sí. Ah, tía, no puedo, no me deja. Ya, no se preocupe, pero sí había preparado un material. Sí, Ya, ahí está. ahí sí, ahí está. Ah, justo. Ya sale el título, información y al final algo más. ¿Se lo puede mover? Nada más. Recuerden que igual es importante que cuando hacemos una presentación, bien se va, apáguelo nomás si quiere. Recuerde que cuando nosotros hacemos una presentación también es importante agregar un dibujo, una imagen para que las demás personas puedan conocer, ¿cierto?, de quién estoy hablando. Dentro de toda la información correcta, precisa, ¿cierto? Así que bien, Sebastián, lo felicito. Continuamos entonces. Ahora sigue Josefa. Si es que está por ahí. Insisto, no sé qué pasa con la compañera Belén, con Tomás, pero Tomás Mora, para que no se confunda. Contreras y Valentina, tampoco sé qué pasó al final, no lo tenía la Valentina, ¿o sí? No me acuerdo qué había pasado con la Valentina. Ah, que me había pedido la próxima clase. Ya, la vamos a dejar pendiente con. Entonces, Valentina y Matías, la próxima clase, sí o sí, última opción, última oportunidad. Entonces, seguimos con Josefa. Cuando usted quiera, Josefa. Josefa. Ah, sería la última compañera que presenta hoy. No sé si ustedes, chicos, tienen contacto en el WhatsApp con Belén y Tomás. No sé qué pasa, no me responden. No sé si no pueden hablar en el chat.
Ahí, por favor, para que hablen con ellos. No sé si alguien les ha, alguno de ellos habló por el WhatsApp del grupo, del curso. No, no sé, no, no sé nada de esos dos compañeros. Ah, ya. Yo no sabía qué pasa. La Belén no sabía si no estaba conectada, nada, ya. Tenemos Belén, Matías y Valentina el viernes. Último plazo el viernes. Ya, Josefa, ahora sí, comencemos entonces. Active su audio y la escuchamos. No sé si está teniendo problemas con el audio. Porque dice que está prendido, pero no la escucho. Ahí sí, Profe. ahí sí. Súper bien. Ya. Yo escogí a Natalia Duco Soler. Ella tiene 31 años, nació el 31 de enero de 1989, tiene aproximadamente 9 medallas de oro. Ella ocupa el deporte de lanzamiento de bala. Ella tiene 16 medallas en total de bronce, oro y plata. Yo la escogí a ella porque, por ejemplo, para representar que las mujeres no solo el hombre pueden jugar, hacer este deporte de lanzar cosas pesadas o hacer cosas fuertes, porque las mujeres también pueden. Bien, Josefa, ¿tienes algún material de apoyo que quisieras mostrar o no lo hiciste? Ya, no lo tienes. Bien preciso, conciso, dijo todo la Josefa, ¿ven? Como casi que un minuto, presentó a la persona, dijo lo que hacía, por qué la escogió y esa era la idea. Ya, una buena reflexión, que las mujeres también podemos hacer actividades, ¿cierto?, de fuerza y se menciona claramente ahí el estereotipo que evidentemente a veces los papás u otras generaciones mencionaban que la mujer no tenía fuerza, siendo que ella, ¿cierto?, ha participado y ha ganado muchas medallas, como menciona Josefa. Súper bien, te felicito, buen trabajo. Ahí para la próxima faltaría un material de apoyo. Ya, me faltaría entonces Tomás. No sé ahí qué pasó con el compañero, si alguien sabe algo de él. Que estaría el único pendiente, que no sé nada de él, no, no me respondió. Ah, ya no está conectado. ¿Verdad? No está conectado. Se arrancó. No, algo quizá le pasó. Bueno, si alguien tiene contacto con él y sabe algo, me comenta. Ya porque a veces hay compañeros que no pueden hablar en el chat del grupo. Niños, dada la hora. Vamos a dejar pendiente entonces la clase 27 para el día viernes, ¿cierto? Porque son un cuarto para las 12 ya, en donde nosotros debíamos leer un fragmento de una novela. Por ende, el día viernes entonces vamos a comenzar a las 10, o no sé la hora que nos toque la clase, en punto. Comenzamos con Belén, Matías y Valentina. Así que por favor, esos compañeros tienen que conectarse a la hora, con el material listo para estar con esas. Sí, se pasó volando la clase. Para estar pendiente, o sea, perdón, para comenzar a la hora y que no nos atrasemos con la clase. Así que Belén, Matías, Valentina, apenas comience la clase, ustedes están conectados para esas presentaciones y luego seguimos con la clase 27 el día viernes. Ya, leo de Profe, inmediato el chat que me estaban hablando. Dígame. no sé si usted vio, pero yo me sacaron de la clase por conexión y le mandé un correo.
Pero ahora ya que estuve, entonces ya no es necesario que lo vea o Ah, ya. Muchas gracias por avisar igual, Sofía. Claro, mientras estoy en la clase no puedo revisar el correo, así que quizás por eso no me di cuenta. Pero gracias por avisar. Sí, se pasó volando. Recuerden que esta actividad es formativa, no es con nota, ¿ya? Y eso es lo más importante, que simplemente era que usted recibiera mi retroalimentación con respecto, quizás si le faltó información, preparar un mejor material de apoyo, etcétera. Solamente era formativa. La idea es que usted también se atreva a presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Agustín, dígame. Tía, que le mandé un correo. ¿Recién? Algo así. No, hace rato. Pero hoy día. Ah, pero hace rato me lo mandó ahora cuando estábamos en clase. Por eso les digo, chicos, si ustedes me mandan un correo durante la clase, no lo voy a ver, ¿ya? Pero terminando la clase, apenas pueda, yo les contesto los correos electrónicos. Y Agustín, ya me di cuenta más o menos cuál era su duda y le adelanto que debe hacer lo mismo, ya que con lo que yo había mencionado al inicio de la clase, eso es lo que usted tiene que hacer también. Pero ahí, si quiere, le explico por medio del correo electrónico. Ya, chicos, me despido entonces, que tengan una buena semana y nos estaríamos viendo el día viernes. Chao, Florencia, que me está Ahora sí, saludando. ya que vaya bien. A ustedes igual, gracias por su Tía pregunta, ¿va participación. a Nos mandar las vemos. notas de la evaluación esa del... Ay, ¿la mando ya? Yo mandé todas las notas hace Ay, es que tiempo. me confundí porque la tía Tamara mandó la nota, entonces... Chicos, hace tiempo que ya les mandé las evaluaciones, así que revisen sus correos, por favor, quizá algunos no lo han visto. Nos vemos entonces el día viernes. Chao, chicos, que estén Chao, bien. profe. Chao. Bonita semana.